you gotta hit keep it. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Pues ya saben, como siempre, como todos los jóvenes, estamos aquí transmitiendo para ustedes desde Proyección TV una clasecita rica. Hoy, adivinen qué nos toca hoy, adivinen. Vean, atrás. ¿Qué nos toca hoy? ¿Qué nos toca hoy? Vean el uniforme. Claro, chicos, hoy nos toca fitness de combate, ¿ok? Al estilo de Dragon Fight. Entonces, chicos, preparen su agüita, preparen su toallita, que vamos a empezar. Hoy vamos a presentar un estructurado. Espero que sea de su agrado, chicos. Por favor, háganlo. Les encargo por ahí que compartan la publicación de esta clase para que medio mundo lo haga, ¿ok? Por ahí saludos para todos los que ya están conectados, los que están a punto de conectarse. Bueno, chicos, pues vamos a empezar. Recuerda, va a ser algo sencillo, explicadito. Vamos a hacer un análisis en cada lado para que ustedes entiendan un poco mejor lo que estamos haciendo, ¿ok? Pues prepárate, vamos a empezar con nuestra movilidad articular. Ajá, ¿qué quiere decir? Mi calentamiento. Voy a empezar a calentar mi cuerpo para dar mi desarrollo poco a poquito e ir haciendo mi clase, chicos. Así que prepárense, por favor. Recuerden, en este caso, vamos a trabajar mi lado izquierdo, ¿ok? Ahorita vamos a trabajar en básico con nuestro calentamiento, pero ya al momento de terminar y empezar con mi fase de estructurado, entonces ahí sí, ya empiezo yo a trabajar mi lado izquierdo, ¿ok? ¿Sí o sí? Sí, diría yo en mi clase. Pues empezamos, chicos, vamos a darle. Vamos, vamos. Música. Eso. Y ya. Están ahí en casita. Bien, sube la guardia. Eso. Por aquí tenemos unos invitados. Dale. Ahí viene la televisora. ¿Verdad? Muy contentos aquí con nosotros. Y van a hacer, obviamente, ahí van a hacer la clase con nosotros, ¿verdad? Prepárate, voy a hacer doble llave, ¿sale? 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1,
sabes que todo lo que tenemos. ¿Lo recuerdas? Sí, ¿verdad? Vamos, vamos. Yeah.
voy a pegar sobre objeto. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, ahora, que, 4, 3, 2, ahora, que, vamos chicos, vamos uno más, que, ¡excelente! ¡Suelta!
eso. ¡Vamos, vamos! ¡Que nos están viendo el Perú! ¡Vos! ¡Sube! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Lo hice! ¡Ay! ¡Eso! ¡Sube! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Sube! ¡Ahora! ¡Vamos, chicos! ¡Adelante! Casi termino. Un lado. Dale. A ver. ¿Cómo vamos? Dale. Eso. Sube. Y no. Me cante porque lo voy a hacer. Te tengo ahí la música. Eso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos allá en casita? ¿Algún comentario que tengamos por ahí? Vamos a hacer de todos modos un análisis mecánico de lo que estamos realizando el día de hoy, ¿sale? Tomo mi agüita, ya me cansé. No es cierto. Vamos, chicos. ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? ¿Lo escucho? ¿Cuál fue el primero? Es jab, cross, uppercut. ¿Sale? Vamos a hacerlo despacito. Jab, cross, uppercut. Doble jab, doble jab. Y aquí doble uppercut. Uno y dos. ¿Sí o sí? Sí. Pues ya hicimos la patada frontal. Sí. Paso. Y ahora, lateral, acomodo hacia atrás. Es importante que siempre la base la mantengas. Ok, y ahora, jab, cross, uppercut, uppercut, doble, jab, cross, rodilla, patada frontal. Griten la patada frontal, ¿ok? Sí o sí, lo explico una vez más. Sale, para que quede, y vamos a hacer el siguiente lado. Vamos, explico un poco. Otra vez. Vamos, Ya. Cross. Uppercut. De atrás. De la parte de atrás sale el jab. Doble jab. Doble jab. Lateral. Ahora. Doble. Uppercut. Me acomodo. Sale mi patada frontal. Paso. Lateral. Y aquí es donde yo me acomodo con mi otro lado, en este caso mi lado derecho, y voy, jab, cross, uppercut, uppercut, doble, jab, cross, rodilla, frontal, y ahí va el grito, ¡hey! ¿Sí o sí? Excelente, chicos. Vamos a continuar ahora a desglosar mi lado derecho, ¿sale? Así que prepárense, vamos, chicos, échenle ganitas, preparo mi lado derecho. Vamos, música. Recuerda, vamos a empezar con análisis mecánico. ¿Vale? Vamos. Vamos, chicos, fíjate. Vamos a hacer. Vamos, ahora. Ya. Cross, uppercut. Ese es el análisis, ¿te acuerdas? Vamos, ahora. Ya. Cross, uppercut. G. 4, 3, 2, ahora. Ya. Cross, uppercut. ¿Sí o no? Vamos, ahora. Ya. Cross, uppercut. Vamos. ¡Sale, sube! Don't
ya. ¡Dale, no! ¡Cuatro, tres, dos, tres! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Ahora! ¡Eso, vamos! ¡Hey! ¡Cuatro, tres, dos, ahora! ¡Eso! ¡Cuatro, tres, dos, ahora! ¡Eso! ¡Cuatro, tres, dos, ahora! Let's go.
suyo, mire. Vamos, la taco no se escucho. Eso. Sube. Hey, dale. As a feeling grows, she breathes flash to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving it. Hey, dale. Excelente, ¿verdad? Hicimos nuestro lado derecho ahora. Vamos a hacer un análisis. Vamos, primero. Recuerda, ya estamos. Mi lado derecho. Cuido mi base. ¿Sale? Ahí va. Ese. Ya. Cross. Uppercut. Atrasado. Doble ya. Pam, pam, pam. ¿Vale? Doble uppercut. Uno, dos. Subo, patada frontal. Uno, je, je. Y aquí. Cuido mi base. Acuérdate, ahora caigo con mi pierna izquierda. Voy a hacer jab, cross, uppercut, uppercut. Doble, jab, cross. Rodilla, je, frontal. ¿Sí o sí? ¡Sí! Vamos, chicos. Otro análisis más. ¿Sale? Está. Otra vez. Ahí lo hago. Prepárate. Recuerda, estamos de lado derecho. Ahí está. Ya. Cross. Uppercut. Doble ya. Cubre de atrás. Doble ya. Doble ya. Doble uppercut. ¿Sí o sí? Subo patada frontal, paso lateral. Aquí acomodo mi base, que mi base ya regresa al lado izquierdo. Subo, vamos a hacer jab, cross, uppercut, uppercut, doble jab, cross, rodilla, hey, sí o sí, sí. Eso, chicos, pues ahí viene ya la parte donde vamos a apuntar, ¿ok? Así que pongan mucha atención, vamos a apuntar lado izquierdo y lado derecho, ¿sale? Hasta que termine la musiquita. Así que vamos a darle, vamos a darle un ratito, espérense. Pueden tomar agüita, pueden tomar refresco, no. No sé, una limonada, una naranjada, algo así. Pues no se vayan a tomar una coca, ¿eh? Vamos. Un refresco de cola, ¿no? Sí o sí. Si no, no hay problema. Vamos a hacer el siguiente track. ¿Vale? El siguiente. Y vamos a darle, ¿sale, chicos? Ahí es donde juntamos. ¿Sale? Acomódate, es importante que mantengas tu base. Por de arriba, sale. Aquí, recuerda que hay un oponente aquí, enfrente de ti, que lo estás golpeando. Pero se fue para acá, una para allá. No es cierto. Vamos, chicos. Vamos a darle, ¿ok? Ya te cantaron. Muy rico, ¿verdad? Estructurado, muy fácil, muy... muy, muy entendido. ¿Vale? Vamos, vamos. Vamos arriba. Un poquito la música más arriba. ¿Vale? Para motivar a que esto es un interés para la vida. ¿Y cómo estamos, chicos? Aquí no me ayuda. ¿Y cómo estamos? Fíjate, voy a pegar un poco.
y furia. ¿Cómo están, chicos? ¡Bravo por ustedes! ¡Bravo! Yo sé que sí lo hicieron. ¿Ok? ¿Quedó o no quedó? Facilito, ¿verdad? Vamos a hacer una más, ¿ok? Hacemos una más o muchas más. Vamos a hacer una más con la misma canción. ¿Sí o sí? ¡Sí! ¡Todos! ¡Sí! Eso. Vamos, vamos. Vamos, una vez más. Vamos, vamos. Yo sé que ya quedó. Ya quedó bien explicado. Esto vamos. Aquí tenemos una de las niñas. Ya se graban cual y no quiere pasar a fuego. Pero ahorita va a pasar. ¿Sí o no? Vamos, chicos. Prepárate. A la izquierda. Vamos, che. Me cansé, porque no lo crean, me cansé. Bueno, chicos, yo espero que les haya gustado lo que hicimos hoy, ¿vale? Que fue, bueno, pues ahorita no, al parecer no hay comentarios. Déjenme ver para contestar aquí. Vamos a ver, no. Tres comentarios, aquí está. Marta Gaspar, hola hermosa, ¿cómo estás? Teresa Campos, hola. Gabriel, que por ahí está con el faro. Rose. ¿Sale? ¿Quién más? Es que es para acá. Vamos a mandar saluditos. Que es Yuli Camacho. Es que ella nos ve desde Perú. Vamos a darle otra vuelta. ¿Sale? ¿Y quién más está por ahí? Gabriel, ¿cómo estás, David? Juana Rosa, saludos. Vamos a hacerlo una vez más. Saludos para todos, chicos, para todo el país, de todos los países que se conectan aquí con nosotros en caso, en esta ocasión. Perú está presente aquí con México. Quiero video. Vamos, chicos, vamos a darle una vuelta más para terminar, ¿sale? Prepárate, recuerda, prepara tu base, no la pierdas. Y eso. Vamos, chicos, prepárate, ya lo prendo. La liga. ¡Eso! ¡Vamos, prepárate!
ira y furia. ¡Hey! ¡Eso, chicos! Espero que les haya salido. Saludos para todos los que se conectaron. Espero que les haya gustado. Háganlo con calma. Está, siempre está arriba. Háganlo con calmita, analícenlo. Analicen lo que hicimos. Esta categoría que se llama fitness de combate, para mí es una de las que más trabaja en muchas cuestiones, chicos. Entonces, a mí me gustaría que ustedes se dieran la oportunidad de conocer un poco más. Y pues yo los quiero invitar a un evento por ahí que tenemos ya en puerta, que se llevará a cabo el domingo 4 de julio. Es un evento donde efectivamente tenemos puros ponentes de combate, directores de aquí de México, que van a presentar, a representar su marca, cada uno de ellos. Entonces, chicos, si ustedes quieren asistir, chicas, por ahí, pueden pedir informes conmigo, Connie Medrano, así me encuentran en Facebook y en Instagram, por ahí les podemos dar informes para este próximo evento que tenemos, no te lo pueden perder. Se llama Promarcial, es un evento que se hace año con año. Hace un año se hizo también, pero se hizo online por la situación de COVID, pero en esta ocasión ya va a ser presencial, entonces va a estar muy, muy bueno, chicos. Entonces no se lo pueden perder, ¿ok? Bueno, chicos, pues muchas gracias por estar aquí. Yo le quiero mandar un saludo especial a Yuli por ahí, que está en Perú, y a su niño, que son súper, súper buenos para hacer combate, me mandan sus videos y son increíbles. De verdad que me gustaría estar en Perú. Así, nada más quisiera ir nada más por hacer combate. No conozco, obviamente no conozco el país. Estoy por ahí investigando, es muy bonito, pero realmente lo que me atrae más es ir y tomar clases de combate, incluso si se puede dar también, pues también, ¿verdad? Entonces, chicos, pues, por ahí, Yuli, besos, porque siempre estás al pendiente de mis clases, estás aquí, igualmente para tu hijo, muchos saludos de México para Perú. Y, pues, quiero darle, chicos, un aplauso a la niña que está aquí, porque ella hace nuestras clases online, nuestra clase de proyección TV, hace nuestra clase, pero hoy le dio pena y no la quiso hacer, porque estaba yo, pero ella hace nuestra clase, es una de nuestras seguidoras, la más fiel. Así que si quiere pasar, ven, mira, ven, para que saludes a la gente y les digas, mira, salúdalos. Diles, hola, ¿cómo te llamas? Yael. Ah, mira, ya vieron cómo se llama. Ella hace combate con nosotros. Es una pequeña dragona también. Gracias, mi niña, gracias por hacer nuestra clase. ¿Sí? Ella descubrió las clases de Proyección TV, entonces ella desde cuando quería venir aquí, pero se intimidó y no hizo la clase, pero yo sé que llegando a la casa lo va a hacer. Pues muchas gracias, chicos, de mi parte fue todo. Recuerda, como todos los lunes vamos a estar aquí a las 2 de la tarde. Ok, muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir y pues gracias Proyección TV por darme un espacio aquí a nuestra marca que es Ultra Dance y obviamente también venimos acompañados con Dragon Fight. Ok, pues muchas gracias, chicos, de mi parte fue todo, un aplauso para ustedes, me despido y que te bien, hasta luego, adiós, con una.